Hay preocupación en la comunidad internacional por el aumento de casos de gripe H1N1 en Venezuela, mientras las autoridades aún guardan silencio en referencia a la gravedad de la situación. En nuestros estudios se encuentra el doctor José Marquina, quien nos viene a hablar sobre este tipo de padecimiento, la gripe H1N1. Gracias por acompañarnos, doctor. Contento de estar acá con ustedes ahora. Doctor, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Mira, lo inicial, los síntomas. Nariz, congestión nasal, fiebre, tos. Son los síntomas iniciales, son los síntomas más importantes de la enfermedad. Puedes también tener dolor muscular y dolor en las articulaciones. Pero para hacer el diagnóstico de qué es la gripe H1N1, tienen que hacerse un reactivo rápido, que es generalmente un kit, un reactivo que se hace en los centros de salud de las ciudades. Si una persona se puso la vacuna en el 2011, ¿tendría que volverse a colocársela en este 2013? Sí, interesante tu pregunta, porque fíjate, el virus muta todos los años. Cada vez se hace resistente a la vacuna que fue el año pasado. Entonces, la vacuna fue diseñada para cierto virus y hay que modificar la vacuna para que sea efectiva para el virus que viene, que está pues aprendiendo a desarrollar resistencia contra la vacuna. Pero eso es importantísimo. Si la persona se vacuna en el 2011, tiene que vacunarse en el 2012. Y si la persona se vacuna en el 2012, tiene que vacunarse en el 2013, este año, en el mes de octubre, que es cuando va a salir la nueva vacuna para el virus H1N1 y también para la gripe. ¿Qué le recomienda usted a las personas que no creen en la vacuna, que dicen, no, yo no me pongo esa vacuna porque tiene otros efectos, efectos secundarios? ¿Y cuando me la coloco, me enfermo más? Mira, la vacuna es clave. La gente tiene que ponerse la vacuna si son parte de los grupos de alto riesgo. Déjame definirte los grupos de alto riesgo. Los grupos de alto riesgo vienen siendo las mujeres embarazadas, por ejemplo, los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65 años, las personas con problemas respiratorios, las personas con diabetes, con cáncer, con algún tipo de enfermedad crónica, también con problemas renales. Esas personas son las que van a tener la mortalidad más grande si son afectadas por la gripe H1N1. Por eso es importantísimo que se las coloquen. Si la persona no forma parte de los grupos de alto riesgo, puede desarrollar la enfermedad, pero no puede tener la mortalidad. Pero fíjate, no tiene sentido que una persona deje de ponerse la vacuna y potencialmente pues, pueda morir de la enfermedad. Pues, suena ilógico. Por eso es que nosotros los médicos pues, hacemos énfasis en la vacuna. Y en el caso de las mujeres embarazadas y los niños, ¿pueden ponerse esta vacuna? Sí, siempre me hacen esa pregunta, fíjate. Las mujeres embarazadas se la tienen que poner en cualquier momento de la enfermedad, por producto de eso, producto de las complicaciones tan graves, en cualquier momento del embarazo. Algunos médicos son un poquito reacios a recomendarla en los primeros 3 meses del embarazo, pero realmente si la mujer embarazada debe ponerse la vacuna, debe colocarse la vacuna, especialmente si va a estar expuesta, si hay epidemias de gripe H1N1 en el área donde las personas viven. Los niños también, los niños es muy importante, los niños a partir de los 6 meses de edad, cuando ya tienen un sistema inmunológico un poquito más desarrollado, también deben colocarse la vacuna, hasta los 5 años, que es cuando desarrollan las complicaciones. Fíjate, los niños, la mortalidad también en los niños es bastante grande, lo mismo que por alguna razón que todavía no tenemos claro los médicos, las mujeres embarazadas son también muy, pero muy afectadas y también son grupos de alta mortalidad con la gripe H1N1. Su consejo, doctor, para prevenir la gripe H1N1. Mira, sí, gracias. La prevención es lo más importante y es lo que nos gusta a los médicos. La prevención fundamentalmente es lavarse las manos, lo más importante. Evitar el contacto con las personas que están expuestas. Y quienes están desarrollando los síntomas de la enfermedad con tos, fiebre, escalofríos, dolor muscular, aunque no estén seguros si tienen la enfermedad, no deberían salir a la calle. Otra cosa, mira, una cosa que yo veo mucho en los países nosotros de América Latina y muchos también con la comunidad acá latina en los Estados Unidos, es que cuando la persona va a estornudar, no se cubran la cara con las manos, traten de cubrírsela con la ropa que tienen acá y, por supuesto, tratar de no estar en contacto en la calle con grupos de personas grandes, porque realmente le están haciendo un daño bastante grande a la comunidad, porque es una forma muy fácil, la gripe se expande muy fácil de contacto a contacto entre personas y es muy fácil. Lo más importante, otra cosa, siempre me lo preguntan, los gels
de alcohol que se venden en la calle comercialmente son bastante efectivos para prevenirla. Es importante también que las personas pues los usen, sobre todo los lugares donde hay bastante tráfico de personas, bastante volumen de personas, como en los bancos y en todas estas zonas, que tengan pues la forma de que la gente tenga la oportunidad de lavarse las manos con uno, aunque sea con estos gels de alcohol, que aunque no es tan bueno como lavarse las manos con jabón de la forma convencional, sí, también previene el virus H1N1. Gracias, doctor, por haber estado hoy aquí en De Latinos con nosotros. Contento de estar acá con ustedes, como siempre. Gracias, era el doctor José Marquina, quien nos daba sus apreciaciones y también los consejos en referencia a esta situación que se registra especialmente en Venezuela, pero que también puede afectar otras partes del mundo, incluso el país. Hablamos de la gripe H1N1. Vamos.